Aquí estamos con el plan a Plutarco. Estamos ahorita entrenando para subir el cerro. ¿Cómo que se llama ese cerro? Cerro Copey. El Cerro Copey. ¿Qué distancia hay aquí allá? No sé qué tiene, tenemos que hacer otro y nos hacemos arriba. Estamos en este momento aquí en San Blas Viejo. Y vamos a subir por acá. Estamos por Loma del Este y seguimos por allá. Ya Plutarco cuadró el reloj, fue el reloj. Ahí está. Bueno, nos vemos ahorita. Ya estamos casi subiendo, mire. Viene una parte que termina el concreto y viene la parte de tierra. Es la parte más cálida. ¿Cuánto tiempo, Juan? Hasta aquí donde termina el concreto. Llevamos 8 y seguiremos subiendo. Estamos casi entrando como al corazón de la montaña. Plutarco va adelante. Miren eso. Excelente. Ya llevamos como aproximadamente como 13 minutos de que subimos de allá. Mire cómo se ve eso. Estos cerros se llaman el Copey, que exactamente detrás de la organización de Loma del Este. Muy cerca de lo que es la autopista regional del centro. Nosotros eventualmente venimos para acá a hacer deporte, a practicar y a compartir con los panas después del trabajo. Recién es esto. Allá va Plutarco. Bueno, voy a seguir trotando. Nos vemos arriba. Bueno, volvemos a concreto otra vez. Se cuenta desde aquí empieza el concreto. Plutarco, bueno, tiene unos planes garantizados. ¿Qué va a hacer? Repeticiones de cuenta. Entonces, bueno, manos a la obra. Ese es el camino, ¿ves? Todo eso hasta allá. Y aquí empieza el puro concreto. Es un poquito empinado, pero ya nos estamos acostumbrando a eso. Vemos allá arriba. Estamos entrando al Cerro del Copey. Aquí viene mucha gente a hacer ejercicio, a trotar, a caminar. Hasta gente con mascota he visto aquí. Bueno, de hecho, uno persiguió a Plutarco, Una perrita persiguió a Plutarco por todo el cerro. Bueno, nos persiguió. Lo más arrecho que la perrita movía la cola. Entonces ves que la gente viene a la de las tardes, comparte, hace su ejercicio y a cenar. Buenas tardes. Gente muy amable, muy chévere de aquí de Valencia. Y viene a compartir también un rato agradable, así como mi compadre Plutarco y yo. Vamos allá arriba.
detrás del cerro el Copey. Aquí ya se empieza a sentir el clima de montaña. Y aparte la nubosidad, se siente un clima demasiado rico. Me recuerda a mi natal Los Teques. Los Teques siempre es así. Los Teques es una ciudad demasiado alta. No te podrás imaginar. Siempre vive nublado. Esto es sensacional. Allá se ve la famosa antena, esa que se ve de todo Valencia. Allá está la otra en el medio. Ese creo que es el rumbo final, ¿no, Brotar? La del medio. La misión es subir por aquí y llegar hasta allá, hasta aquel, aquella torre que se ve allá arriba. Mientras tanto, en el recorrido, bueno, disfrutando aquí de la naturaleza, haciendo ejercicio. ¿Cuántos minutos llevamos, Plutarco? Llevamos 11 minutos. Y bueno, estamos casi llegando. Estoy para allá. Es el final. Y mucha gente se sienta a descansar, como de hecho lo voy a hacer ahorita. Y para allá se va el pana. Los invito a que vengan para acá. Esto se llama el Cerro Copey. Excelente vista, la gente viene para acá. Todo demasiado excelente. De verdad los invito. Bueno, como podrás ver, llegó la noche y todavía estamos aquí haciendo ejercicio. Allá adelante está Plutarco. Casi ni se ve. Esta es la parte como que final de esta parte del recorrido, ¿no? Como pueden notar, es concreto, pero está empinado. Y cuando uno sube, lo que siente es que en ahora la pantorrilla, los gemelos y la parte de abajo de las piernas siente como hace la presión. Fíjense que está oscureciendo. Venimos allá, ven cómo se ve la ciudad. Para allá es Valencia. Y ya casi que estamos terminando ya el recorrido. Esta es la parte más emocionante. Casi llegamos. Allá a la punta, ¿ves? Y aquí ya llegamos. Misión cumplida. Miren eso. Allá se ve la ciudad. Aquí misión cumplida. Venimos desde allá abajo, desde allá de la ciudad. Allá también. Y la famosa antena que se ve de toda Valencia. ¿Qué tal, Plutarco? Excelente el entrenamiento. Duro pero satisfactorio. Eso es lo bueno, que cuando uno sube aquí uno dice, valió la pena. Mira cómo se ve la ciudad. Demasiado excelente. Esta es la famosa antenita que se ve desde toda Valencia. Esto le dicen Cerro Copey. Bueno, aquí ya estamos casi finalizando el recorrido. Estamos saliendo de Loma del Este. Miren. Aquel es el puente que pasa por la autopista. Rumbo, si vamos a la mano derecha, al Trigal. Si vamos a la mano izquierda,
Vamos que lo que es Pasan Blas Viejo, Michelena, Vía Topullito y todo eso. Entonces, bueno, estamos llegando ya al final. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, activo con el deporte. Allá va a explotar.